pronóstico del tiempo para la región de México, Centroamérica y el Caribe. Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma y les informo que vamos a tener pues una semana movida, mucha lluvia a partir de media semana por una zona de inestabilidad. Ya ahí empiezan los patrones atmosféricos asociados a meteorología tropical, a tiempo ya asociado a la temporada de lluvias, aunque todavía hay un sistema frontal que estaría llegando a generar precipitaciones, pero ya estamos en esta transición. Ahorita les voy a explicar la situación que tendremos. Primeramente tenemos este análisis para hoy, el pronóstico para hoy, carta de pronóstico muestra que se presentarán algunas tormentas dispersas al sur de México, particularmente Chiapas, Tabasco, Oaxaca y los países del norte de Centroamérica, como por ejemplo Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, parte del Salvador, por una zona de inestabilidad en niveles medios de la atmósfera que se va a empezar a gestar en esta zona. Y también pues, la convergencia de humedad, calentamiento diurno va a estar pues, favoreciendo que se empiecen a presentar tormentas sobre la región. Este tipo de inestabilidad que se da en la zona pues, es común, es típico para la temporada de lluvias, incluso para ya el inicio de la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, y ya va a empezar a predominar esta zona de inestabilidad, todavía sin poder adelantar que se convertiría en ciclón tropical, pero sí es bastante clara la situación. Este es el pronóstico de actividad eléctrica y tormentas eléctricas para hoy en la región. Pues prácticamente Centroamérica tendría toda la situación de tormentas, Guatemala, lo que es El Salvador, Honduras, conectividad eléctrica, Chiapas también va a tener asociada esta inestabilidad, algunas tormentas eléctricas, Oaxaca, Veracruz, vemos que estaría más concentrado a esta zona. Los demás países de Centroamérica también tormentas por la tarde, mucha inestabilidad y también con el calor que va a haber, las temperaturas, fíjense ustedes, arriba de los 40 grados Celsius, Yucatán, Campeche, parte de Tabasco, también Nuevo León, Tamaulipas, parte de Veracruz, Michoacán, Guerrero, casi todo México con bastante calor, temperaturas bastante altas, todavía estamos en mayo, en la transición pues van a seguir las temperaturas bastante calurosas en la transición a la temporada de lluvias. También Guatemala arriba de 40 grados en la parte norte y en el resto de Centroamérica también bastante calor. ¿Y qué esperamos para este día martes? Fíjense ustedes que va a continuar el mismo patrón, tormentas eléctricas para el norte de Centroamérica, para los estados del sureste de México, prácticamente Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, incluso podría irse hacia el centro, un sistema frontal llegando al norte de México sin generar signo significativo, pero el miércoles las cosas cambian, este sistema frontal se mete de más, empieza a inestabilizar toda la región noreste de México, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, ya para el centro de México también, el sistema frontal se quedaría ahí, no se espera que baje más, pero va a inestabilizar toda esta zona en combinación igual con entrada de humedad y va a interactuar con esta zona de inestabilidad sobre la región occidental de Centroamérica. Entonces el potencial de tormentas se va a poner todavía más intenso sobre todo el centro, noreste, centro, sur, sureste de México, tormentas eléctricas fuertes, incluso las precipitaciones serían hasta intensas en algunos puntos, el norte de Centroamérica también con muchísima lluvia, ambos sistemas, su interacción en esta zona va a hacer que llueva bastante desde media semana, así que hay que tomar precauciones. Aquí está la condición que podríamos tener a partir del día miércoles, fíjense, tormentas eléctricas importantes para Tabasco, Veracruz, Chiapas, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador también, se va hasta Belice, parte de lo que es la península de Yucatán, Campeche particularmente, el centro del país, se va a armar una buena situación de tormentas eléctricas, incluso con granizo, porque el calor haría que las tormentas ascendentes sean más intensas, así que hay que tomar precauciones desde media semana, porque vamos a tener buenas precipitaciones. Ese es mi reporte, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Dinero Inmediato, tu aliado efectivo, Construir comienza en Construpac, Los Chopos, pasión por el helado.